Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en este programa. Ahora sí, con los últimos balances finales y después el descanso, la recreación y el brindis por el fin de año y festejando todo lo que se hizo y esperando con expectativa el nuevo 2015. Este sábado 20, cuando la nota está saliendo al aire, ustedes están en Rosario. Sí, yo estoy en Rosario en un congreso de maestros de la Unified ITF Internacional de Taekwondo. Bueno, ese congreso es para planificar las actividades que tenemos el año próximo, entre eso un campeonato mundial que se va a hacer en Londres. Y bueno, y después tenemos una cena de camaradería. ¿Pero cuál va a ser la actividad durante lo que queda de diciembre o enero? Bueno, en diciembre con Rosario estamos cerrando y en enero comenzamos con las pretemporadas y el primer evento que vamos a tener va a ser el 7 de febrero en Empedrado con un curso y un examen de graduaciones. El 8 de febrero estoy hablando, me voy a Santo Tomé donde voy a hacer toda la costa del Uruguay, Alvear, La Cruz, Yapeyú, Guaviraví y otras localidades más. Y el 28 de febrero el noveno torneo internacional en Paso de la Patria. Gracias como siempre, Máster. Bueno, ahora sí me despido. Ya lo hice en la nota anterior, un adelanto, y ahora sí definitivamente que tengan toda una feliz Navidad y un próspero 2015 para las familias del Taekwondo y toda la familia de Corrientes.